Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Shadow of the Tomb Raider. Vamos a continuar el modo historia y pues vamos a continuar precisamente donde lo dejamos la vez pasada. Y pues espero poder ya terminar lo más pronto posible este juego. Con esta creo que ya van a ser 11 o 12 partes, el juego está larguísimo. Aparte que no quiero hacer las partes muy muy largas, por eso también se está extendiendo de más el juego. Pero en fin, lo importante es que nos la estamos pasando bien, nos la estamos pasando con madre. Y no se puede pedir más realmente. Aquí bájate. ¿Sí me escuchas? Muy bien. Estoy aquí. No estamos donde Uluratu. Estamos en la cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Sí, ya la vi. Voy en camino. Como pueden ver, me compré un trajecito ahí con el pincho comerciante. Es un atuendo ancestral. De hecho, hasta un logro me dieron, miren. No les voy a mentir, aquí está, me dieron un logro. A ver. Desbloqueados, aquí está. Apariencia perfecta, restaura y equipo un atuendo ancestral completo. ¿Ya ven? No es mentira. Tal vez nos brinden soporte. Muy bien. ¿Lo tienes? Era una trampa. El cofre ya no está ahí. Capturaron a Uluratu. Ya oímos. Trazamos un plan. A ver qué tal nos va. Llevaron a la prisión del viejo templo. Hakan guió un asalto y también lo aprendió. Hakan. Ataquemos el puente que conduce a la prisión. Es agresivo. ¿Qué tal si subo aquí, la libero y les doy la señal de ataque? Podría funcionar. Edsley, explore el templo en el distrito superior. Muy bien. Iré a hablar con él. Tendremos los refuerzos en cuanto la saques. Suena bien. ¿Qué es esto? Para fuerza y seguridad. Armadura. Gracias. A ver. La sacaré de ahí. Relájate, gordito. Yo soy Lara Croft y todos me la pelan. Uy, uy, uy. Reúnete con Etzil en el distrito superior de Paititi. Ok, guardián serpiente. Túnica. ¿Y qué? Ok, proveedor de misiones descubierto. Vamos, este es el tipo de misión. El proveedor de misiones. ¿Qué es esto? La secta de Kukulkan ya fue demasiado lejos. Es momento de atacar. Ellos siguen avanzando y nosotros solo damos pasos hacia atrás. Si Uluratu no quiere hacer algo al respecto, entonces deberíamos avanzar sin ella. Ok, muy bien. Esta es la cueva, vamos a ver qué hay aquí arriba antes de continuar. Muy bien, aquí veo otra cosilla, aquí lo vi. A huevo, pólvora. Vamos a ver. El mapa. Ok. La misión es aquí. Objetivo actual. Yo creo que es momento de que me retire. Pero a ver. Hay algo acá abajo, ¿no? Ese es un campamento. Oye, Lara, ¿tienes un minuto? Ven cuando tengas tiempo. No tengo chance. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No hay nada aquí. Nel. Solo está ahí porque sí. Ese tipo me da misiones, pero no quiero misiones ahorita. Oye, Lara, ¿tienes un minuto? No, no tengo un minuto. Sí, después. Después, adiós. Vamos a avanzar a modo historia porque esto se está alargando mucho. Ok, muy bien. Quítese, ya siéntese, señora. Aquí no me deja utilizar arco ni una chingada. Bueno,
Ok. Muy bien. ¿Y tú? Ok, bueno, no me metes sus pedos de cultura. Yo hablo mío y tú hablo tuyo. Ah, mira, me dejaron pasar como si nada. Quiero suponer que es por el traje, ¿no? Muy bien. Podré enfrentarme a los rebeldes que me encuentre. Pelean por su supervivencia. Ok. Déjame pasar, adiós. Ok. Tantos soldados caídos, muchos más rebeldes que sectarios. Ok, muy bien. Hachevanu chikin topikonov. Chenjumpel bateliluch helbishunaje. Beishan intukul. Minano nukolov, manov. Déjame pasar, putos. Chokili ujet tantike. Beili kun uchulo. Hachwahel un bintón utsil huaminan kukulkantik. Está de la madre. Necesito un cuchillo reforzado. Supongo que conforme vaya avanzando me lo van a ir dando. Mira, aquí hay algo. No tengo suficiente espacio para eso. Okay. Todos caídos. Estos vatos aquí bien riatas, como los otros no estaban armados. ¿Quién pienso yo? Ay, no mames, se chingó un güey. Mira, hay un monolito aquí. Ah, no mames. Esto describe algo cercano. Espalda con espalda, dos hermanos en la guerra. Me recuesto a los pies del que observa la serpiente sombreada. Ah. Hay una... Ok. Sí, hay una cripta por aquí. Muy bien. No me deja. Ok. Ok, continuamos. Ok, descubriste un campamento nuevo. Solamente ando explorando, así que... ¿Qué es esto? ¿Jarrón de Tlaloc? Los ojos sobresaliendo, colmillos. Es Tlaloc, el dios azteca de la lluvia y las tormentas. En su temperamento más suave, también es un dios del agua y la fertilidad, y da vida y sustento. Pero también es responsable de los truenos, relámpagos, el granizo y otros aspectos destructivos del agua, como la erosión, lo que lo vincula con cuevas, estanques y manantiales. Por extraño que parezca, vive en una montaña. Su ave es la garza, pero también se le asocia con animales como caracoles, ranas y otros anfibios. Interesante. Vámonos de aquí, porque si no esos güeyes me van a pedir misiones y esas misiones no las hago a cámara. Bueno, aquí está esto. Solamente para grabar. Y los rebeldes capturados.
Nos usarán para dar una lección. ¡Dios, qué desastre! Ok. ¡Vamos! Ok. Mira. Esto será útil. Mira. Riquezas de monolito. Vamos a ver. Lara, buen disfraz de guardia de la serpiente. Descubrí la frase clave para la prisión donde tienen a mi madre. Okay. Al amanecer parpadearán los ojos inocentes al menguar la debilidad. Entendido. La sacaremos de allí, Edsley. Y otra cosa. Capturaron a Hakan. Necesitamos que peleen todos los rebeldes y... Él es el papá de mi amiga Kiara. No digas más. Si lo sacrifican, yo... Cálmate. Yo la libro. Ok, habla con Kiara, rescata a Hakan. La rebelión vive. Entra en el templo de Kukulkan. Esa es una misión secundaria, ¿no? Si no me equivoco. Ok. Debe ser Kiara, la chica que mencionó Edsley. O sea que Hakan está en la celda. Tengo que encontrar la manera de sacarlo. Ok. ¿Qué es esto? Es muy pesado. Necesitaré ayuda. Muy bien. No me están haciendo nada. Ahorita, primero que nada, voy a entrar al templo. Al amanecer parpadearán los ojos inocentes al menguar la debilidad. Ok. A huevo, chingada madre. Si yo soy bien perra. Déjame pasar, puto. Ok. Nothing here. ¿Cuánto tiempo más seguirás con esa farsa de la rebelión? Ah, cabrón. Pensamos y ustedes dejen de ser una amenaza. ¿Y me lo dices en la cara? Sabes que soy honesta. Y alguna vez estuvimos del mismo lado. Amaru, recuerda quién eres. Yo soy uno de ustedes. Sí. ¿Por eso hiciste que me arrestaran? Si mi hermano viviera, descanse en paz. Sí, él diría que pelear así es perder el tiempo. Coño. Vuelve a casa. Ya volví. Este es mi lugar. Uduratu sueña por un momento. Al fin Paititi prosperará con el amanecer de un mundo exento de amenazas del exterior. ¿No eres tú esa amenaza? ¿Renovar el mundo? Todos creamos el destino, juntos, a nuestra manera. Todo lo que he hecho, lo hice por Paititi. Cada cosa. Ok, estaba Goku. Dividido y lo unifiqué. Solamente yo veo la verdadera amenaza. Solo vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto que se aproxima. Nos acecha cada día. Paititi no va a soportar esa invasión.
toda nuestra esencia, la robarán o la destruirán. Y debemos pelear por ella juntos, según la voluntad de su pueblo. ¿Restaurando el sol? Eso solo tendrá a Paititi a salvo por un momento. Pero eso no nos protege de ser descubiertos, invadidos. Nuestro destino es la perdición. ¡No! ¡No! Debemos ser fuertes. Decisivos. Ok. Ayúdame. Necesito tu inteligencia y tu resiliencia en mi mundo. ¿Un mundo guiado por la secta de Kukulkan? ¿O debo decir la Trinidad? ¿O debo decir la Trinidad? Si es control lo que quieres, te lo entrego. Solo ayúdame a asegurar que Paititi esté a salvo y luego, por lo que más quieras, tú gobiérnalo como quieras. Te entregaré el trono. Lo haré. Ok. No. Voy a buscar el cofre y restaurar el sol. Y su luz te va a juzgar. ¿Por qué tienes esa idea de mí? Llévenla de vuelta a su celda. Enciérrame otra vez. Pero no voy a traicionar a mi pueblo. No. Tú solo le fallarás. El cofre no está. Un misionero, Andrés López, lo robó hace 400 años. Ah, cabrón. ¿Qué? Has malgastado tu vida buscando donde no debías. Coño. Déjame ya. Qué bonito traje. Muy bien. Sacerdotes del Sol. Quiero unirme a los rangos sacerdotales. El panteón de los paititianos es un crisol de varias culturas diferentes. Tengo que estudiar sus rituales y creencias y encontrar el modo de usar sus dioses contra ellos. Los del otro lado de las aguas son taimados e inteligentes. No hay duda de que la ciudad se unirá pronto bajo el control de Kukulkan. Ok. Ok, hay otra cosa. Espérate, cabrón. Perdón. Otro grupo de niños va en camino desde Kan, en barco a vapor. De los 10 que envié, vigilen bien al llamado Amaru. Es el más prometedor. Sin embargo, es propenso a episodios de adustez y se queja a menudo de que extraña a su hermano. Sugiero que se cree un plan de estudios especial para él, algo que lo mantenga tan ocupado que no tenga lugar para la nostalgia. Ok. Chingo de cosas. Las sombras se vislumbran largas y oscuras. La montaña, negra como la noche, está de luto. Pues con los forasteros pálidos llega a su fin la corta pero inmensamente productiva vida de Cuyo Acapac. Aquel que con un anhelo de grandeza se echó la ciudad al hombro y la hizo prosperar. Aquel que solo le pedía a Inti que le calentara la frente mientras trabajaba en las corrientes, en los campos o en la cantera. Cuyo Acapac hizo un trato con los forasteros. Dio su vida para que pudiéramos vivir la nuestra, libres, pero bajo el mando de los hombres de tierras lejanas. Ok.
Creo que ya no hay nada más aquí, ¿verdad? A ver. Cofrecillo aquí. Carta sanguinaria. El dios del sol y gobernante del cielo azteca, el cual llamaron Tolán. Era el sol mismo. De hecho, el quinto, que precede la quinta era después de que los cuatro soles anteriores perecieran. Los aztecas creían que tenían que darle sacrificios constantes, o de lo contrario, se negaría a moverse por el cielo. Estaba muy asociado con las águilas. Como es esperarse, a menudo era representado vistiendo sus plumas y portando armas como flechas y escudos, o instrumentos creados específicamente para el sacrificio humano. Muy bien. Esto me suena... ¿Qué hay aquí? A ver. Esto no lo vi. Un comunicado de los soldados de la Trinidad. No lo voy a leer ahorita. No, no ahorita. Muy bien, vamos a seguir ya con esto. Y a tratar de rescatar a esta mujer. Mira, aquí hay otra cosa. Conspiración. Mira, aquí hay otra cosilla. No mames, hay chingo de cosas y no... La franja negra y amarilla en el rostro lo identifica. Ok. Vámonos rápido. Chingo de cosas que leer, no mames. Y eso nada me hace perder más tiempo. Una sanción oficial. Ok, entramos. ¿Qué hay aquí? ¡Coño! ¡Más cosas! Ahora sí, ya me puedo ir. Yo que sigo buscando, ¿verdad? Jonah, sé dónde está. Voy a entrar. Bien, vamos en camino. ¿Sentiste el temblor? Sí, cuando estaba en el cenote. Fue un preaviso. Cuando llegará el terremoto, debemos darnos prisa. Sí, cuando liberemos no, el okay. Iremos por el cofre juntos. Bueno, pero acaba de decir que el cofre no estaba, que lo robaron hace 400 años. Bueno, al menos eso le dijo Unuratu. Al menos eso le dijo Kukulkan, perdón. Tumba de desafío cercana. Todo lleno, no puedo cargar más. Hay que llegar allá. La tumba está ahí abajo, si no me equivoco. No voy a ir ahorita a ella. La voy a dejar para otro video. Ahorita voy a la misión principal. Sasten. ¿No me vas a dejar pasar, ojete? Ah, cabrón. Okay. Ok, ya, yo me quedé. ¿Qué pedo? Pues no necesito que me dejes pasar, cabrón. Ok.
ver si llego a la verga. Ahí está. ¿Qué hay aquí? ¡Maldita sea! ¡Verga, güey! ¿A dónde vine a caer? Mural. Se ofrecieron víctimas a los dioses. Salieron de las ciudades y vagaron por las provincias. Hasta que las enterraron vivas. Ok. Imposible. No puedo cargar más. Vientos, carnal. ¡Oh, imbécil de mierda! ¡Te pillo haber saltado, imbécil! ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Ahí está. Muy bien. Era una cripta, puta madre. Bueno, está bien. No es lo que esperaba, pero estoy conforme. Grebas de madera yaguay. Creación de atuendo. Muy bien, vámonos a la baiza de aquí. No tengo suficiente espacio para eso. Descubre los cuatro. Ok. Ese sí no me lo esperaba, carnal. Hay dos salidas. Ok, para acá. Bueno, déjame ver qué hay acá y luego voy para allá. No, no, aquí solamente está el monolito, ¿no? Que Kispi haya logrado un excedente de alimentos, suministros y comodidades para cuando debamos encontrarlo en el más allá. Kispi, el comerciante. ¿Vientos? Ahora. La salida debe ser por aquí. Estas trampas son más complejas de lo que imaginaba. ¿Y para dónde, carnal? Me dice que debo encontrar una salida. Ah, okay, aquí. Aquí está. No la veía. ¿Cómo cuernos salgo de aquí? Coño. Aquí estás. Huevo.
Con eso ya puedo pasar. Más trampas. ¡A su verga! No se miden ni tantito, ¿eh? Okay. Vientos. ¿Por qué dos? No sé, pero ahora vamos a ver qué pedo. Subimos. Ah, ya veo, ya veo, ya veo. Subo aquí. Mientos, carnal. Ando muy folclórico con este traje. Bueno, Lara anda muy folclórica con este traje. Y ahora, para acá. Muy bien. Agárrate, carnal. Ah, adivina qué, se me olvidó bajar el desvergue ese. Coño de la madre. Verga, güey. Bueno, no me caí hasta allá. Hay uno. Ahí está, se me olvidó bajar ese. Ya sé que esta madre no va a aguantar. Ay, ay. Ahí vamos, lento pero seguro. Ya, ahora sí, lo bajé para que veas. Súbete, súbete, muy bien. Brinco, salto. De nuevo. Saltito. Eso. Muy bien. Nos largamos de aquí. Esto es oro. No tengo suficiente espacio para eso. Y ahora. Ah, ok. Eso. Tanto pedo por haber caído en una pinche cripta por accidente. A huevo, puto. ¿Dónde está la puta salida de aquí? Ay, aquí está. Tanto desvergue para esto.
Ok. Ya, vámonos a la verga. Mientos. Okay. Ahí está. Ya, déjenme salir a la verga. Okay. Bueno, llegamos aquí. Aquí me vibraba huevo. No, ya me llevó la verga. Ay, puta madre. Ah, okay. A ver. Súbete. Ya no están los batillos. Muy bien, ya no están los batillos. Bueno, ya déjenme pasar, ¿no? Pues ya no están. Okay. Allá abajo está la entrada a la tumba, la cual no voy a agarrar ahorita. ¿Qué rayos era eso? Está curioso, ¿no? Miren. Ok, rapel. Derriba tres esqueletos. ¡Ey! ¡Ay, puta madre! Puta madre, puta madre, puta madre. Ya, baja más, baja más, baja más, baja más, baja más. Ahí estás. No quiero tragedias, así que voy a asegurar el salto. Y lleva la verga.
¡Brinca! ¿Qué? ¡Brinca! Ah, okay, okay. Hay un esqueleto, quiero agarrarlo. Ok, si no lo derribo con... con una flecha. A la verga. No le hace nada. Ok, vámonos entonces. Su puta madre. Ando de la verga, güey. De la verga ando. Okay. Cerca. Okay. Unuratu está en su celda. Otro pinche monolito. Es allá arriba. ¿Y qué vergas hay acá? ¿Qué putas? Ya mátate entonces a la verga, pinche book. Okay. Cripta descubierta. Más criptas. Puta madre. Ok, monolito.